Las finanzas públicas están al rojo vivo. El gobierno está gastando muchísimo más de los ingresos que tiene y ese hueco, ese desequilibrio en las finanzas públicas está amenazando la calidad de vida de todos los costarricenses. Esto está generando una gran cantidad de problemas en el país y de tal forma que el presidente inclusive ha buscado un acercamiento con el Fondo Monetario Internacional, planteó inicialmente unas ideas en bruto sobre lo que quería hacer y ahí se le vino Raimundo y todo el mundo encima y luego entonces echa para atrás y convoca a ciertas mesas de diálogo con el propósito de ver de qué manera se reactiva la economía por un lado y por otro lado se sanean las finanzas públicas. Bueno, en ese contexto hay una organización empresarial de muchísimos años y de muchísima tradición en Costa Rica, de la Cámara de Comercio de Costa Rica. La Cámara de Comercio de Costa Rica, bajo la presidencia de Julio Castilla, presentó un plan para aliviar las finanzas públicas. Sobre ese tema vamos a hablar con don Julio. Muchísimas gracias, Julio, por aceptar la invitación a este programa de Libres para Elegir. Muchas gracias, Otto. Más bien, pues siempre un gusto. Lo escucho mucho siempre, así que... Ya estar aquí presente a la orden. Bueno, para empezar, tal vez entramos, cuando uno revisa el documento, no es un documento de dos páginas, es un documento casi de 50 páginas, rápidamente logré repasarlo y me doy cuenta que hay cuatro ejes fundamentales, uno que tiene que ver con detengamos el gasto público, un segundo eje que es contraigámoslo, o sea, reduzcamos el gasto público, otra parte tiene que ver con una reestructuración de la deuda, renegociación de la deuda, y otra parte de esos cuatro ejes tiene que ver con mejorar los ingresos del Estado. Y luego hay un apartado sobre cómo reactivar la economía. Para ver si nos va contando, Julio, un poquito cómo nace esta iniciativa de la Cámara de Comercio, quiénes participaron y rápidamente en qué consisten estos ejes. Bueno, a ver, lo más importante es que en la Cámara de Comercio 105 años. 105 años. Y buscando siempre ser muy propositivos, uh-huh. Porque no hacemos nada quejándonos, sino aportamos soluciones. Así es. Entonces, y eso ha sido parte, yo creo que el ADN que ha tenido la Cámara de Comercio. A mí me toca empezar con la pandemia, uh-huh. En marzo. Entonces, ya la Cámara venía con propuestas de reactivación económica presentadas al gobierno y cuando se viene la pandemia, dijimos, ahora sí, hagamos un top 10 de sentido de urgencia que debería en la Asamblea aprobar como proyectos y presentamos 10 proyectos en ese momento. Cuando pongamos otra premisa, habíamos aceptado un plan fiscal en el 2018. ¿Cómo no? Y donde el gobierno se había comprometido a dos cosas, contener el gasto, y, bueno, el empleo público y el gasto público, era disminuirlos. Eso no sucedió en estos dos años. Así es. Entonces se viene la pandemia, nos toma enfermos, con el déficit que ya todos conocemos, el desempleo. Y entonces en la Cámara de Comercio venimos en toda esta propuesta de impulsándola, trabajando, ya varios empiezan a hacer proyectos de ley. Ahora podemos hablar de esos proyectos de reactivación. Pero cuando el gobierno sale con este acuerdo con el BID, con el FMI, de que 70, 75, 80% de impuestos, como que dijimos, este gobierno no entiende que un país golpeado, el sector empresarial anémico quiere sacarle más sangre, eso es ilógico. Así es. Entonces nos sentamos como junta directiva y bueno, nosotros consideramos que no debe haber más impuestos, es posible, sí. Porque también otros nos sentíamos solos, en todo el mundo decía, no, es que hay que ceder con algo de impuestos, nosotros como Cámara de Comercio, no, ya nosotros ya aportamos impuestos, claro. En el 2018, ya no más. Entonces aquí tenemos dos grandes economistas, Alonso Elizondo. Sí, que tiene 14 años de estar ya con nosotros. Así es. Ya conoce. Lo conozco muy bien, Alonso. Okay, Alonso. Sí. Y Jairo Mena, un economista joven, muy preparado. Así es. Que tenemos el gusto de tenerlo aquí. Y entonces entre ellos dos dije, bueno, la tarea de la Junta Directiva es, en estos cuatro ejes, ¿qué podemos hacer? Y busquemos cuantificar si realmente es necesario más impuestos. Bajo la premisa que el gobierno nos había dado, o había propuesto 18 puntos. Ajá. Entre contención, o ahorro, o nuevos ingresos. Entonces esos 18 puntos era la meta que tenía Alonso y Jairo para trabajar. Ellos empiezan a trabajar, pero ya la propuesta son 50 páginas para que se vea. O sea, son meses, bueno, realmente un mes y pico, pero semanas y horas y sobre todo Jairo concentrado en probar con números que sí se podía. Sí.
y venimos afinándola y llegamos a esta propuesta que tiene 22 puntos, o sea, nos sobran 4. Uh-huh. Y en esas 4 áreas. Entonces, eso, vemos la propuesta, la estuvimos consensuando con otros grupos, con economistas, a ver cómo la veían, y la hacemos pública cuando viene la mesa de diálogo. Y ahí es importante que la Cámara de Comercio, donde el señor presidente nos invite, ahí vamos a estar. Sí. Sí le dijimos, no nos parece su mesa de diálogo, ajá, no es balanceada. Nosotros somos el sector privado, el único que puede sacar este país adelante. Así somos es. El motor de desarrollo. O sea, fuimos muy claros con él, pero que íbamos a estar ahí con una propuesta muy clara. Y eso es parte de la historia que llega a esta propuesta. Bueno, ustedes estuvieron, porque ha habido dos, casi que 3 mesas de diálogo. O sea, la primera propuesta de mesa de diálogo que hace el gobierno, eso es coordinado por la gente del Estado de la Nación, Jorge Vargas Cuyel. Esa, cuando varios actores de la sociedad civil, incluido la Unión de Cámaras, dicen no participamos en eso, entonces fracasa ese primer intento de mesa de diálogo. En paralelo se empieza a montar la mesa de diálogo en la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular y el gobierno convoca a una nueva mesa de diálogos, ahora sí, metiendo a muchos más actores de la sociedad civil, y ahí han estado poniéndose de acuerdo primero en metodología sobre cómo se van a poner de acuerdo, que era un poco lo que dijo el presidente. La primera reunión es reunirnos para ponernos de acuerdo sobre cómo nos vamos a poner de acuerdo, algo así. Yo hice un comentario sobre eso en alguno de mis Facebook Live. Pero bueno, digamos, la parte relevante es que ustedes dicen, nosotros como Cámara de Comercio, nos invita el presidente, allá vamos a estar y no vamos a ir con las manos vacías, vamos con una propuesta. Entonces, entrémosle al detalle de la propuesta, de esos 4 ejes. ¿Cuál es la propuesta concreta de Cámara de Comercio en relación con contención del gasto y reducción del gasto? Empecemos por ahí. Okay. En contención del gasto, Jairo se metió a estudiar qué ha pasado del 2018 a hoy. Ajá. Que se iba supuestamente a contener y reducir el gasto, sí, público. Sí, eso es producto, tal vez para contextualizarlo con las personas que nos siguen. A finales del 2018 se aprobó una ley, algunos le llamábamos paquetazo de impuestos o ley de empobrecimiento del presupuesto familiar o de las finanzas personales, pero la realidad es que la ley se llamaba Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Fue ese gran paquete de impuestos que en algún momento algunos sectores lo apoyaron, siempre y cuando tuviera al menos 2 componentes complementando el tema de impuestos. Uno es un apartado sobre empleo público y otro conteniendo una regla fiscal para ponerle límite al crecimiento del gasto público. Y entonces se dijo, bueno, aquí hay un sacrificio que está dispuesto a hacer la sociedad y una gran cantidad de actores sociales relevantes como la Cámara de Comercio, que aglutina una gran cantidad de empresarios formales, estamos dispuestos a tragarnos ese trago amargo, pero sabiendo que va a haber contención y reducción de gasto. Y un compromiso de que usted me va a sacar la ley de empleo público en un plazo muy corto, porque eso me permite hacia largo plazo también reducir gasto público relacionado con remuneraciones. Entonces, ahí es un paréntesis grande, sí. Te la devuelvo. No, bien, gracias. Entonces, lo primero que nos dimos cuenta en los estudios que hizo Jairo es que del 2018 a hoy hay 4,000 y pico de personas más contratadas en el sector público. Y solo en el gobierno central un promedio de 100 mensuales. Entonces, bueno, ¿qué es esto? Entonces, resulta que son plazas congeladas. Entonces, el gobierno congela las plazas y las reactiva cuando le da la gana. Ajá. Entonces, ese es un cuento. Entonces, lo que estamos proponiendo es, las plazas congeladas se eliminan. Ajá. E hicimos un número, hay 17,000 plazas que se pueden eliminar sin tocar lo que digamos que la policía, sí, sin tocar salud y sin tocar educación en, ajá, este momento, para no entrar en esos temas de que si es necesario o no, pero por lo menos en el resto hay 17,000 plazas que se pueden eliminar. Pero para ser más conservadores, el número se hizo en, digamos que el gobierno central sigue contratando 100 mensuales, que ha sido la tónica que ha tenido los últimos 2 años. Estamos hablando de 1,200 el primer año, 2,400, 3,600, porque el plan está a 4 años. Okay. Entonces, eso se le puso un salario promedio bajo y se dijo que eso impacta tanto porcentaje del PIB. Okay. Ahí hay una. La otra es, no contratemos a nadie más en 4 años. Uh-huh. Es, si usted se va porque se pensiona, renuncia, fallece, lo que sea, sí, esa persona no se sustituye, uh-huh, previendo ahora una posibilidad de movilidad. Sí. Entonces, la estimación es que eso puede andar en un 5% anual. Entonces, estamos hablando de que es importante, claro, de que ahí estamos hablando de un 5, un 10, un 15, un 20%, inclusive, si somos más conservadores, pero es un porcentaje de empleo público que se reduce naturalmente, sí, sin votar a nadie. Ajá. Que eso es un tema a veces no
no es políticamente potable. Uh-huh. Entonces, parte de la propuesta nuestra es que sea políticamente potable, sin tocar los salarios del empleo público, no los vamos a tocar. La regla fiscal dice que si estamos arriba del 60% del PIB, no hay los beneficios y todo ese tipo, porque eso es un compromiso que ya, como bien lo decías, ya lo había hecho el gobierno anteriormente con la regla fiscal. Entonces, ese es otro componente importantísimo y también le ponemos cuánto implica eso en porcentaje del PIB. Entonces, en contención del gasto teníamos esas dos medidas principalmente que iban en la línea de disminuir este gasto público. Y en la parte de reducción del gasto, ¿qué es lo que tenían? ¿Qué es lo que proponen ustedes? En reducción del gasto, nosotros lo que estábamos hablando era, vamos a poner la memoria aquí a trabajar, estábamos viendo, eran temas de... De SICOP, yo creo que había algo. Digamos, en reducción del gasto, y esos son hasta, pueden ser nuevos ingresos. En el tema del SICOP es algo que venimos trabajando hace años y ahora metiéndole mucho más presión. Sí. Ya la Contraloría General de la República puso un proyecto que está ya en estos días esperando que se vote y hemos ejercido bastante presión para que así sea, para que el SICOP ya esté en todas las instituciones públicas. Te meto un paréntesis ahí y está relacionado con una lucha que la Cámara de Comercio ha dado también en el pasado, que tiene que ver con esa excepción, que básicamente de excepción se está convirtiendo casi en regla general para la compra de cierto tipo de servicios en el sector público entre entidades públicas, obviando, pasando por encima de todo lo que es contratación administrativa. Tal vez si ahí me das algunas sí. píldoras sobre ese tema, porque yo sé que la Contraloría ha estado muy preocupada de esa huida de lo que es el concepto de contratación administrativa con licitación, con muchos oferentes, de un sistema donde se están haciendo contrataciones directas. Entonces se hace de una entidad pública con, ya sea Empresas de Servicios Públicos de Heredia, con RACSA, con el ICE, con la Universidad de Costa Rica, etcétera, y luego estas buscan a un proveedor por otro lado y entonces así sale mucho más caro, pero está además violentando la posibilidad de que se dé esa competencia que podría bajar los costos de contratación, digamos, el presupuesto de compras y servicios que tienen las entidades públicas. Sí, ese es un punto importantísimo. La ley de contratación administrativa tiene el artículo 2, que dice que en caso de emergencias se pueden contratar entre entidades públicas siempre y cuando sea dentro del giro del negocio. Ajá. Entonces vamos a poner el caso del RACSA. RACSA podía, en una eventualidad, en una emergencia, venderle un servicio de telecomunicaciones a una entidad pública. Uh-huh. Eso, en el gobierno anterior, yo creo que con el objetivo de salvar RACSA, se popularizó en el sentido que vendían hasta jardineras si era necesario. Ajá. Entonces, ¿qué fue lo que empezó a suceder? Todo era una emergencia y empezaban las instituciones públicas a contratarle directo a RACSA todo tipo de compras. ¿Y RACSA qué es lo que hacía? Subcontrataba con una empresa privada y le subía el claro. Entonces estaba contratando carísimo. Sí. Y ahí empezamos nosotros con esas denuncias, que eso no podía ser, que está bien que compita, que compita RACSA, que compita CPH, que compita, pero que compitamos en una licitación pública como debe ser y no haciendo un abuso del artículo 2. La Contraloría General de la República entra a este tema para que sea una competencia como debe ser, leal. Entonces, eso es parte de los cambios que vienen en esta ley. Y la otra es que realmente todas las instituciones, ya sea autónomas o no, tienen que comprar por medio de SICOP. Por medio de SICOP, sí. Y haciendo uso también de la famosa subasta a la baja. Ah, okay. Entonces yo también tengo la ventaja de que yo puedo cotizar y después el gobierno me dice, bueno, estos son los oferentes que calificaron, hágame una contraoferta. Y es una subasta a la baja. Entonces son ahorros que la Contraloría estima que era un 2% del PIB. Sí. Digamos que como ya se está usando parcialmente, todavía estamos hablando que puede ser un 1% del PIB a 4 años, lo que se estima que puede traer SICOP como beneficio al gobierno central. Otra de las propuestas que ustedes hacen para reducir gasto público tiene que ver con un proyecto que precisamente había presentado el fundador del Partido Acción Ciudadana, que tiene que ver con ver de qué manera, por lo menos en cuanto a asistencialismo social, todas las platas que hay ahí vinculadas a la reducción de la pobreza se acomodan de una mejor manera, reestructurando la institucionalidad. Entonces se habla del proyecto Cerrar. Y me hizo, me generó cierta simpatía ver que ustedes retomaran esa idea y la presentaran en su propuesta. A ver si nos puede detallar un poco más. Sí, la estamos retomando y por eso de una manera complementaria, en el sentido de que
como aquí no vamos a contratar más gente, y eso va a empezar a disminuir la, la capacidad de personal, es decir, traslademos gente de toda esta reestructuración que hay que hacer del Estado, que van a sobrar, movámoslos dentro de movilidad laboral, dentro del mismo sector público, en instituciones que puede ser que requieran. Y ahí vamos a entrar después a otro tema que es la evasión y el contrabando y la ilusión, que ahí podríamos fortalecer ciertas instituciones que han atacado al sector privado, haciendo más grande el tema, pero entonces por ahí también venía esa posibilidad de bajar ese gasto público de esta forma y aplicar la regla fiscal también. Ya cuando yo, ya yo tengo más del 60% de deuda PIB, ya yo no puedo pagar todos estos privilegios que estoy pagando. Entonces esa era otra forma de disminuir ese gasto público. Sí, cuando veo el proyecto cerrar, yo básicamente lo que pensé es, bueno, lo están presentando porque... de como Otón Solís fue el que lo propuso, es un referente entre el Partido de Acción Ciudadana. El Partido de Acción Ciudadana lleva 6 años en el poder, tiene una bancada de 10 diputados. Entonces, a lo mejor una propuesta como esa tiene algo de viento de cola y podría materializarse. Entonces, me parece que esa fue la lógica de la presentación de esa iniciativa. En parte, Otto, pero también es muy lógico. Ya nosotros no podemos seguir con 330 instituciones. Y sabemos que el asistencialismo hoy se ha vuelto en pagar salarios. Sí. Casi que el 80% y 80 y pico por ciento se va en pagar los salarios públicos. Entonces, es parte de que creemos que tiene sentido y que podemos incorporar a las propuestas de la Cámara. Otra de las propuestas en reducción de gasto, si mal no me acuerdo, es la que tenía que ver con reingeniería de la deuda, es renegociar términos de la deuda. A ver si nos comentas un poquito. Sí, esa ya es otro, el otro de los, de los puntos era reingeniería de la deuda, iba en varios sentidos. Uno es famosas cargas parafiscales. O sea, hoy los bancos públicos, 23% de sus utilidades se las dan a instituciones públicas para que ellos, como a veces tienen superávit, se lo presten al gobierno al 8 o 10% en dólares. Sí. O sea, carísimo. Entonces, tras que no están usando el dinero, se lo prestan al gobierno de forma cara. Entonces, la propuesta nuestra es, esa plata, va 29 mil millones más o menos, va directo al flujo de caja del gobierno. Y el gobierno toma esa plata. Claro, y sin tener que pagar intereses de nada. Recibe como, como recibe dividendos una, el accionista de una empresa. Así es. Y decide qué hace. Ahí dice, bueno, yo con esta plata le voy a dar Infocop, o le voy a dar a Conap, pero no, que esa plata llega para que todas estas instituciones se lo presten al gobierno carísimo. Sí. Eso es ilógico. Así es. Entonces, por ahí va esa propuesta. Okay. Y también nosotros tenemos una propuesta de que hay un 27% más o menos de la deuda del gobierno es con instituciones de este tipo. Así Infocop, es. Conap, empresas que están usando. Entonces, bueno, ¿por qué no hacemos una renegociación con ellos? Están con los mismos bancos. Pero digamos que los bancos uno no puede tocar porque uno no sabe si esa plata está invertida en fondos de costarricenses. Pero cuando yo soy una institución no pública, que no tengo nada público, yo puedo hacer esos fondos, puedo negociarlos con el gobierno, condonar 5 o 10% de la misma, o bajar tasas, que esa es la otra propuesta también que va por ahí, o un 10%, renegociemos y présteme al 5, al 6%, inclusive la propuesta de la Cámara está al 2%, entendiendo que puede ser un 4% o 5%, que es cuando uno hoy en día, en épocas de pandemia, pide plata, están hablando de, bueno, veamos lo que prestó el BID ahora, 1 y pico% a Costa Rica, aquí el 10%. Entonces, ese tipo de, ahí hay puntos estamos poniendo importantes para reducción de deuda que tenemos a nivel del PIB. Y en la parte de ingresos, de incremento en los ingresos tributarios, ¿qué es lo que plantean ustedes? Bueno, estaba un poquito lo de SICOP. Lo de SICOP, sí. Que nosotros íbamos por esa línea. El tema de evasión. A nosotros los sindicatos han tirado que la evasión, y el ministro de Hacienda había hablado de 8.22% del PIB. Sí. Bueno, perfecto. ¿Qué hacemos? Porque al final ahí está evasión, pero ahí está contrabando, está comercio ilícito. Inclusive aquí en la Cámara tenemos un observatorio de comercio ilícito que precisamente dirige Jairo, que es el economista, y calculamos en 700 mil millones la evasión de este país. Anual. Sí. Eso, y más o menos eso implica que 7-8 colones que cada costarricense consume es ilegal. Sí. O sea, lo compra en algún lado que es ilegal. Entonces, esa propuesta que nosotros estamos haciendo es, bueno, ¿por qué no fortalece Hacienda y vemos el tema de escáneres que están durmiendo? Que yo sé, Otto, que usted ha sido bien insistente también en el tema de escáneres. Así es. Ahí están los escáneres desde 2000 y pico, durmiendo el sueño de los justos y no se utilizan. Entonces, trabajamos con el contrabando, hicimos una alianza adicional con una empresa costarricense de tecnología que tiene un software que ha querido implementar y no le han dado bola.
es un software con el marco SAFE, que son las mejores prácticas a nivel de declaración aduanera. Ajá. Ese software, la idea es que la cámara lo promueva, no le cuesta nada al gobierno. Nosotros y la empresa lo tomamos y se lo damos al gobierno sin costo, y simplemente es la empresa que paga por ese servicio mucho menos de lo que paga hoy. Entonces es un ganar-ganar. Y se calcula que la evasión en aduana por malas declaraciones, todo lo que usted quiera ver, que ahí pueda ver, son 4 millones de dólares diarios. Entonces ahí hay un ingreso importante. Claro. Entonces estamos en esas dos líneas trabajando a nivel de aduana y lo que tiene que ver con evasión. Y lo que le pusimos a la evasión es, digamos que no es un 8, después dicen que es un 4, pongamos un 2%. Uh-huh. Y si usted quiere un 1% el primer año, un 2, un 3, un 3, no importa, 8 puntos de evasión y contrabando. Ajá. Que se puede mejorar en 4 años. Con un componente adicional, Otto, que es la informalidad. ¿Cuánto de esa evasión o cuánto es por informalidad? Y entonces nosotros no queremos satanizar a la informalidad. Es cómo los ayudamos a que se formalicen. Sí, ahí viene la propuesta de ustedes, en la parte que tiene que ver con reactivación económica, hay un capítulo que tiene que ver con cómo facilitar las cosas al informal para que se formalice. Me Así pareció es. Muy interesante porque eso... A ver, en el pasado no estaba en la agenda de la Cámara de Comercio, por lo menos así tan claro como hoy, que es básicamente decir, bueno, hay unos costos muy altos de formalizarse, entonces veamos a ver de qué manera esos costos se racionalizan. De hecho, ustedes están planteando, y podemos pasar ya al siguiente tema que tiene que ver con la reactivación económica, ustedes están planteando ahí varias reformas interesantes que tienen que ver con cotizar a la caja por el tiempo real trabajado, la jornada laboral flexible, pero hablan también de esos incentivos a las, especialmente los informales, para que se les baje los costos y a las pequeñitas empresas los costos de formalización y puedan tener algún tipo de deducción en cuanto a impuesto de renta y también en cotizaciones que se hacen en la planilla, para que no tengan que pagar todo lo que se normalmente viene acompañando con una planilla, para que así más personas, más empresas se formalicen. Sí, y es que Costa Rica es carísimo. O sea, ahora que entramos en las grandes ligas con OCDE, ya podemos comparar. Ajá, un promedio de 43% a 58% en cargas sociales y tributos. Entonces, esa diferencia hace muy difícil, y siempre ponemos ahora el ejemplo del profesional independiente. Yo soy un profesional independiente o soy un microempresario, porque es importante, otro, que el 98% del parque empresarial de este país son pymes. Uh-huh. A veces creen que son las grandes empresas y que qué barbaridad con las grandes empresas. Que, no, las grandes empresas es así. Ese grupito, que son un y pico por ciento, dos, dan el 80% de los impuestos de este país. Ajá. Porque muchos pequeños no pueden formalizarse. Entonces, ahí tenemos un dato interesantísimo. En la caja, prepandemia, había 73 mil empresas adscritas. Hoy hay 68 mil. Okay. Pero sociedades activas, hay como 140 mil. Ajá. Entonces, todo ese resto, ¿dónde está? Sí. No pueden. Entonces, ¿cómo los ayudamos? Y entonces son los proyectos que hemos venido trabajando desde hace tiempo para ver cómo hacemos entender al gobierno de que es importante. Y gracias a Dios, algunos diputados han tomado esos proyectos y los han hecho proyectos de ley que están ahí. Entonces, el del profesional independiente, hoy un profesional quiere casi, prácticamente 6 de cada 10 colones tienen que dárselos al gobierno para que se vaya por el canasto. Entonces, es ilógico. O sea, ustedes están planteando inclusive que el trabajador independiente cotice igual que lo que cotiza un trabajador asalariado, porque hoy cotiza mucho más. 18% entonces, contra 10%. Contra 10%. Entonces, eso desincentiva al trabajador independiente de acercarse a la caja. Así es. Y si uno todavía dijera, es que hacen un uso eficiente del dinero, sí, sí. Uno dice, bueno, sí. Pero es que ni eso. Entonces, es parte de esas propuestas de... Y también hicimos un proyecto que es, en 4 años, ayudar que una pyme, y la Cámara de Comercio está proponiendo una ventanilla única para creación de empresas. Entonces, aquí las ayudamos. Okay. Y que el gobierno nos dé 4 años en un pago de renta, el primer año un 5%, después 10, 15, llevarlo hasta, si es necesario, hasta el 30. Ojalá que el gobierno tuviera la idea de bajar un poco la carga tributaria. Claro, también. Esa es otra forma, otro tema que podríamos hablar, de los beneficios, pero por ahí va. Entonces, esos proyectos son 4 proyectos que tienen que ver con la caja, específicamente para ayudar a formalizar a estas empresas, a estas pymes, que hoy están sufriendo y no lo pueden hacer. Otras propuestas que ustedes plantean en la generación de ingresos es la de explotar recursos naturales que tenemos en el subsuelo, que nos pertenece a todos los costarricenses, le pertenecen al Estado costarricense. Y bueno, ustedes como Cámara salieron de una forma, digamos, diáfana, transparente, valiente, a decir, tenemos gas, tenemos petróleo, tenemos otros minerales, este tipo como el oro,
explotemos eso en forma, digamos, responsable, en forma amigable con el ambiente. Y eso ha generado tal vez algunos comentarios y tal vez de las propuestas más polémicas de las que ustedes hicieron. Sí, a ver, Otto, nosotros siempre, y somos un país ejemplo en el tema de ecológico, conservación, y aquí en la Cámara también, o sea, la Cámara de Comercio igual, busca, pero ¿qué fue lo que hicimos? Deja, reunámonos, investiguemos un poco qué está pasando, y aquí tuvimos a un ex candidato presidencial, un ex ministro, gente que nos viniera a hablar de qué está pasando en esa ley, y realmente muy motivados por lo que pasa en Cruzitas. Claro. Eso es un desastre que sí. Creo que a todos nos duele, a los ticos, lo que pasa ahí. Ajá. Que hablan de ecología, pero se están robando todo y en un desastre ambiental. Así es. Entonces, basado en eso empezamos a investigar y ya hay un proyecto que anda ahí, diputado, manejándolo. Sí, hay dos proyectos. Uno de María José Corrales y Jorge Fonseca, uh-huh. de Liberación Nacional. Exacto. Que interesante, porque Liberación Nacional fue el partido que, estando Laura Chinchilla en el poder, impulsó la eliminación de la explotación de recursos naturales, de la minería metálica, sí. Cielo abierto, y hoy tenemos a dos diputados liderando la reforma del Código de Minería. Y luego está el otro proyecto de Marinés Solís, también de la zona norte, diciendo, bueno, arreglemos eso, concentrado más en Cruzitas, para ver de qué manera conseguimos beneficios para el Cantón de San Carlos, pero para todo el país, claro, y para el ambiente, y para también el trabajo formal en esa zona que tanto trabajo necesita. Sí. En estas reuniones fue interesantísimo porque con una de las personas que hablamos, que conoce muchísimo el tema, nos dice, y es que no solo está el oro, ¿no? O sea, sabemos que ya se ha hablado del gas y el petróleo, pero el cobre. Sí. Me dice, usted no sabe, entonces nos cuenta, dice, en la frontera con Panamá hay una veta, pero importantísima, dice, los panameños lo ven como su segundo canal en ingresos. Así es. Y Costa Rica, ¿no? Entonces dice, lo que vamos a hacer, vamos a abrir un hueco y nos vamos a meter y le vamos a sacar todo el cobre. Entonces, son cosas que tenemos que, por eso, lo que como Cámara de Comercio queremos poner esto en discusión país. Sí. O sea, ya es hora que tomemos estas medidas y las veamos. Entonces, por ahí va la propuesta. Pero hay otra, que tal vez nos saltamos en el tema de nuevos ingresos, que es, y esto salió la primera idea de la Cámara, por cierto, porque tenemos aquí en la Junta Directiva un ex director o gerente general de un banco, que era, ¿qué pasaría si el Banco de Costa Rica, como tú me dices, las joyas de la corona, y qué es eso? Entonces, bueno, los fondos de pensiones. Ajá. Entonces, usamos los fondos de pensiones para comprar el 49%, y entonces ese proyecto iba caminando. El 49% de capital accionario, porque ustedes plantean, y efectivamente son otras ideas polémicas que ustedes plantearon, es que hay empresas públicas, empresas que generan actividad económica, generan ingresos, son empresas del Estado, algunas establecidas como sociedades anónimas, otras no, otras son instituciones autónomas como los bancos del Estado, pero son empresas. Y entonces el planteamiento de ustedes es, a ver, convirtámoslas todas en sociedades anónimas y abramos el capital accionario para que haya inversión de particulares en ese capital accionario, recuperando el Estado una gran cantidad de dinero por ese concepto, y a lo mejor en algunos casos hasta se puede discutir que el socio que se involucre pueda tomar la administración o no, ahí se verá. Pero bueno, es una propuesta interesantísima. Lo interesante de esto es que empezamos con esa propuesta al 49% y se dejaba el Estado al 51%, el control. Tuvimos una reunión con una empresa panameña, con una muy grande panameña que hizo un modelo en Panamá, y entonces nos reunimos con el CEO, el presidente, y dijimos, bueno, a ver, contanos cuál es el modelo. Interesantísimo. Ellos compraron el 49% de esta empresa. Uh-huh. El 2% es de los colaboradores. Ajá. Y el 49% le queda al gobierno. Sí. Entonces, ¿cuál ha sido la historia durante estos años? Ese 2% hay un sindicato que es no más gasto. Ajá. Contenga el gasto. Ajá. ¿Ah? Interesante. Sí. Porque esa es plata de ellos. Sí, claro. Ahora ya, sino ya, y es lo que a veces que tenemos que entender: cuando la plata no es mía, no importa. Sí. ¿Qué privilegio me da? No, ahora no, porque ese 2% es más plata para todos. Sí. Entonces, es interesantísimo porque más bien ese 2% trabaja a favor de la contención del gasto de la empresa privada. Y tienen ya una junta directiva donde la gobernanza ya está establecida. Claro. Y en el caso de que no hay un acuerdo, la empresa privada es el que lleva el peso porque va contra rentabilidad. Entonces, ese modelo lo estamos planteando interesantísimo y podría ser 5% del PIB, 6% del PIB que le entra al país de una forma que más bien es un beneficio a mediano y largo plazo. Una última propuesta, porque ya se nos acaba el tiempo, tiene que ver con acceso a crédito, porque también en esa parte de reactivación económica ustedes mencionan
La posibilidad de algo de banca de desarrollo, mencionan, y también que la, vamos, que la banca, que su jefe cambie ciertos criterios para flexibilizarlos, y más en esta época de pandemia y de recuperación de la pandemia. Tal vez son los últimos comentarios sobre eso, Julio, y una vez casi que la despedida del programa. Sí. No, a ver, nosotros hemos tenido reuniones con todos estos grupos, y cuando hablamos con Banca del Desarrollo, nos dicen, es que no fue la plata la damos, no nos eche la culpa a nosotros. Ajá. El problema está en los bancos que no flexibilizan por las normas que tienen y no prestan el dinero. Sí. Entonces hemos enviado y tenido reuniones con el presidente de los diferentes bancos, qué hacemos, qué propuestas, y no camina a la velocidad que quisiéramos. Claro, ellos siguen prestando a la gente que ya tenía sus créditos, claro, pero los que están ahora ahogados, necesitados, no cumplen con ciertos requisitos y no han podido tener ese acceso al crédito que necesitamos. Entonces por ahí es donde estamos buscando de esa flexibilización, okay, y nos ha costado mucho, pero seguimos insistiendo, y es parte de eso, es parte de la labor nuestra como Cámara de Comercio. Esta propuesta de ustedes para llevar un alivio a las finanzas públicas, ¿ha encontrado oídos receptivos? ¿Qué han hecho ustedes con ella? ¿Quién se la han presentado? Y a partir de eso, ¿cuáles son los siguientes pasos? Porque ahí está, okay, la propuesta, pero ahora, ¿cómo se convierte eso en realidad, o por lo menos una buena parte de ella? Okay. Hemos varias aristas hemos tomado. Una, bueno, obviamente a la mesa de diálogo, uh-huh, se envió la propuesta. Dos, a todos los diputados, uh-huh, a los medios, que es una forma de presión importantísima, uh-huh, y al señor presidente y a su equipo económico, sí, y su gabinete. Todos tienen la propuesta, con todos hemos hecho gestiones. Entonces la respuesta a nivel gubernamental es, bueno, ahí está la mesa de diálogo, incidan en esa mesa con esa propuesta, a ver si logramos que sea la base de todo lo, okay, que viene para la mesa de diálogo, que en teoría el 21 de noviembre ya debe estar consensuada. Entonces, por ahí es donde hemos estado presionando y trabajando y haciéndola como hoy. Sí. Que sea importante que la gente sepa que lo más importante, yo creo que usted está con nosotros, es no más impuestos. Así es. Y eso es lo que nos ha dolido un poco, porque nos hemos sentido un poco solos también. Ajá. Entonces, no es necesario más impuestos, y no es ser irresponsable de que todos tenemos que poner un poco, no. Ajá. Ya el sector privado puso. Sí. Y más bien, yo lo que siempre digo es, ¿cuándo vamos a entender que sin el sector privado no hay país? Así es. Y si no le damos las herramientas, si no lo ayudamos, si no lo beneficiamos, nos estamos poniendo una soga al cuello nosotros como costarricenses. Entonces yo lo que les digo es, no comamos cuento. Necesitamos fortalecer, y por eso me encanta que hablemos, porque yo sé que usted ha sido un defensor del sector privado durante toda la vida. Uh-huh. Muchísimas gracias, Julio. Otro, a la orden. Sanear las finanzas públicas, aliviar las finanzas públicas. Aquí hay una propuesta muy concreta de la Cámara de Comercio, que fue producto de semanas de trabajo sesudo, pero además acompañado por los insumos de miembros de esta Cámara que tienen muchísima experiencia en diferentes áreas. Espero que el gobierno sepa aquilatar lo que es esta propuesta y luego desagregarla, porque hay acciones que se pueden acometer de inmediato, otras requerirán trámite legislativo, pero viene el periodo de sesiones extraordinarias, que es cuando el presidente tiene la posibilidad, el Poder Ejecutivo, de señalarle a los diputados cuáles proyectos quiere que se discutan, y entonces además construir los consensos con las bancadas legislativas para que se aprueben iniciativas como estas que está planteando la Cámara de Comercio y se conviertan en una realidad, en una propuesta de política pública materializada en el corto plazo, para que así empecemos a sentir los beneficios de esta gran cantidad de propuestas, valga la redundancia, que está haciendo la Cámara de Comercio para aliviar las finanzas públicas. Muchas gracias.